nombre es Fernando Molina y soy el presidente del Instituto de la Seda de España. En primer lugar, quería agradecerle a Escala Castellón el poder celebrar estas jornadas en un marco emblemático como es el Club Náutico de Castellón y rodeado de 11 barcos legendarios, veleros, que por primera vez tuve la oportunidad de ver entrar en el puerto ayer por la tarde. Para mí es un honor tener también invitados que representan a la sociedad civil de Castellón y que adquieren un compromiso con este festival y con su proyección internacional. Nosotros desde el Instituto de la Seda siempre estamos intentando que con ese espíritu de tejer identidades y de tejer territorios podamos a través de nuestra contribución poner en valor tanto los municipios de costa como los municipios rurales como los centros urbanos o las ciudades, como es en este caso Castellón. Tenemos a mi derecha a Ali Musa, gran conocedor de la Ruta de la Seda durante un largo periodo en la UNESCO. Actualmente está jubilado, pero eso todavía le hace poder aportar más luz y más criterio y visibilidad a toda esta situación que estamos pasando tan enrarecida de conflictos bélicos, en donde tenemos todos que pasar a una parte de acción. Y ese es quizá el objetivo de hoy. El objetivo de hoy no era crear una conferencia, sino crear una mesa redonda. El objetivo de hoy era crear un taller en donde todos pudiéramos aportar ciertas ideas, ciertas iniciativas y que pusieran en el mapa del mundo a escala Castellón en esa proyección internacional. Yo le voy a dar la palabra a Anik. Anik está en la Junta Directiva con nosotros, está a mi izquierda, y ella es la que verdaderamente nos abre los ojos a toda una junta en la que somos 5 hombres y 5 mujeres, pero en las que tenemos que aportar una visión de la Ruta de la Seda no solo internacional. Y aquí es donde yo quiero lanzar un poco mi aportación. Nosotros tenemos que aprender una nueva narrativa, un nuevo relato de la Ruta de la Seda. Una seda que ya no solo mira a Oriente y a Occidente, como la época de Marco Polo, sino una Ruta de la Seda que mira al Mar Verde que había en España hace 150 años y que unía desde Tarragona, Castellón, Valencia, Murcia, Alicante, Granada, Sevilla, Ciudad Real. El 70% de España estaba cubierto por moreras y una enfermedad de 1870 hizo que todas esas moreras desaparecieran. Y esto es un aviso a los navegantes. En una época donde solo se habla de replantar morera en la Patagonia, pues soy de los que sugiero que plantemos morera en todo nuestro territorio nacional. Y con ese espíritu me siento en esta mesa. Creo que donde está la urgencia es una urgencia climática, donde tenemos que velar por los ecosistemas marinos, y es algo que se está produciendo en los talleres que hay para niños junto a este edificio, en el edificio Moruno, en donde enseñamos a los niños a luchar contra el plástico en el mar, y donde nos gustaría que desde el Instituto de la Seda esa visión internacional, por supuesto, nos llevará a lecciones aprendidas de la historia y a un fenómeno cultural histórico, pero que a través de la seda encontremos o nos reencontremos con nuestro territorio. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Nick. Muchísimas gracias, Fernando. Es mi honra, es mi honor, estoy muy encantada aquí de representar la Junta Directiva del Instituto Seda España y de tener la alegría de estar aquí en Castelló, ¿no?, con Fabrizio Mozzatirago, y de ver que hay colaboraciones todavía cada vez más vivas y más necesarias entre un evento tan bonito como lo que vamos a vivir aquí, con esos barcos que nos hacen concretas las rutas marítimas del mundo, con todas las rutas del diálogo y la ruta del entendimiento mutuo, que como ha dicho también Fernando, se vuelven cada vez más urgentes a todos los niveles en nuestra vida aquí, porque yo vivo en Valencia desde hace unos años, donde he podido trabajar con José María Chequillo y coordinar la parte que cabía a España y a la comunidad valenciana a este gran programa mundial que la UNESCO desde hace 35 años con Federico Mayor Zaragoza, que es presidente de honor del Instituto Seda, ha abierto en un momento que se pensaba que era el final de la Guerra Fría. Esto era los años fines de los años 80, principios del 90.
Ahora vemos que en realidad no se acabó la Guerra Fría y que la Guerra Fría se vuelve cada vez más caliente y más urgente y más dramática en el suelo europeo, como en diversas regiones del mundo, donde las consecuencias de los conflictos bélicos con raíces económicas, pero también por falta de diálogo, por falta de comprensión y de respeto mutuo, infelizmente nunca acabaron, por lo menos desde el final de la Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Entonces es mi gran alegría estar aquí con mi amigo, compañero de muchos años, que conocí allí en la UNESCO mientras dirigía programa allí, y yo personalmente fui diplomática, trabajé en la ONU, dirigí diversos programas internacionales y decidí radicarme en Valencia. Eso para decir en dos palabras quién soy yo, y también soy cineasta, escritora, mil cosas. Pero ahora valenciana, de la comunidad valenciana y castellonense, y de Castellón. Y aquí Ali Musa Ye, es para nosotros una gran alegría recibir aquí a este señor, que es Ali Musa Ye, que fue quien, como director ejecutivo en la UNESCO, porque la UNESCO es una gran cosa, se habla mucho de UNESCO a veces sin saber de qué se habla, ¿no? La UNESCO primero es una agencia de las Naciones Unidas, y dentro de esa agencia hay mucha gente que trabaja, hace muchas cosas, y uno de los trabajos que ha hecho Ali Musa Ye fue muy importante porque él dirigió todo un departamento encargado de revisitar la historia, de redefinir las grandes historias mundiales, historia del continente africano, historia, o sea, muchas cosas. Y dentro de este programa hubo el renacimiento de las rutas de la seda hace unos 10, 15 años, y todo esto fue Ali, y yo puedo decir aquí que si no fuera el apoyo de Ali, no hubiéramos podido poner a la comunidad valenciana y a España dentro del programa UNESCO, reponer de la ruta de la seda. Entonces quiero agradecer aquí la presencia de Ali, que se jubiló hace muy poco, porque es un joven jubilado, que está haciendo mil cosas, mil programas, escribe libros y empezando una nueva vida fuera, digamos, de la burocracia de la UNESCO. Con nosotros está aquí un señor que viene de la isla Mauricio, es el otro lado del mundo, pero que consideró que Castellón, para él, es el lugar donde tiene que radicarse. Se llama Cal Torabulli, está ahora en Castellón hace ¿cuánto tiempo? ¿Dos años? ¿Tres años? Menos. ¿Dos años? Tres años. Entonces está aquí, vive en Castellón, está después de haber escrito una cantidad importante de libros, de ensayos históricos y tal, está terminando aquí unas novelas, libros de poemas, ensayos, y entonces es una gran alegría también asociarle hoy a esta reflexión, porque ha trabajado mucho, entre otras cosas, sobre las rutas marítimas del pasado, ¿no? Entiende español, pero va a intervenir en español, ¿no? En inglés. En inglés, por favor. ¿Quién habla inglés aquí? ¿Todo el mundo entiende? Es complicado, habrá que alguien tendrá que hacer la traducción. Dios mío, no sé, Fabricio, help, help. Bueno, él cantará un poco en español y de vez en cuando en inglés para ayudarte. Bueno, el tercer personaje que está aquí con nosotros es mi querido José María Chiquillo, que fue mi compañera de luchas múltiples y variadas. Cuando hemos lanzado este programa de las rutas de la seda, hemos hecho una serie de cosas muy interesantes aquí. Fue un poco un desafío al principio, pero conseguimos una unión política multipartidaria, intrapartidaria, de todos para entender que era una posibilidad para Valencia, para la comunidad valenciana, de recuperar un legado histórico extraordinario, pero al mismo tiempo de abrirse al mundo. Y José María fue representante punto focal de España en los programas UNESCO que Ali Musa dirigía desde París para el mundo. Entonces aquí tienes un
a un viejo grupo de trabajo montado. Y José María también fue reconocido por sus colegas puntos focales de los otros países, porque le designaron como presidente de la red de los puntos focales en la UNESCO, representando los diversos países de la Ruta de la Seda. Bueno, ahora entramos en nuestra mesa redonda diciendo que es la idea del Instituto Seda España, por iniciativa y decisión de su presidente, Fernando Molina, aquí al lado, fue empezar estas jornadas y rutas, como lo hemos llamado, aquí en Escala Castellón, sobre una reflexión sobre el mundo actual, cómo va. Y el mundo actual, como sabemos, no va bien. La gran pregunta, y es verdad, todos estamos con la cabeza en Ucrania, pero llegando aquí estaba hablando con Daniel de lo que pasa en Etiopía. Estábamos hablando de la cuestión catalana, podemos hablar de la cuestión de Córcega, de Brasil, de la isla Mauricio, en el mundo entero vemos que la cosa no va bien y que todo lo que hacemos nosotros tiene que ser una contribución al diálogo, al entendimiento mutuo, al respeto y a la paz, respetando también el medio ambiente, como ha dicho Fernando, que es la gran urgencia. Sabemos las últimas conclusiones del GIEC, ¿no?, que nos dijo que tenemos 3 años para intentar sobrevivir en un planeta que no nos necesita, que tendrá su vida sin nosotros, pero es así. Entonces, Ali, voy a dar la palabra a Ali, porque la gran pregunta que hemos empezado a hacer es ¿cómo trabajar, cómo juntar esfuerzos, cómo tener iniciativas individuales, pero también colectivas, locales, regionales, nacionales, internacionales, para que mejore el mundo y el diálogo, para que mejore la capacidad, porque la economía es importante y vital, eso lo sabemos, pero sabemos que todo empieza en la mente de los hombres, y que si no hay paz, no hay economía. Lo vemos con Ucrania, ¿no? De repente en África, una parte de África va a morir de hambre porque no recibirá no sé qué de Ucrania. O sea, lo más importante es cómo encontramos, y es el título de lo que va a decirnos Ali, es una ética del diálogo. Cómo reconstruir una ética del diálogo. Cómo él va a hablar en francés, y tenemos una traducción. Nos repartiremos la lectura, si para entendimiento total, de lo que dice Ali, Fernando y yo. Vamos a alternar de manera. Pero si tenéis una pregunta a cualquier momento, como ha dicho Fernando, no hay problema. Acaba de llegar aquí Alejandro Noguera. Estoy muy contenta de rever aquí, que todo el mundo conoce, del maravilloso, entre mil cosas, ¿no?, del Museo de los Soldaditos de Plomo, de la calle Caballeros en Valencia, que también es una persona cuya contribución intelectual es muy importante y que también fue, entre otras cosas, se perdió como yo en el mundo diplomático, pero yo fui funcionario, tú fuiste cónsul honorario de Francia, ¿no? Aquí, bueno. Bueno, entonces empezamos. Ali, tú a la palabra. Merci, merci beaucoup, Annick. Mesdames et messieurs, merci à Fabrizio, merci à Fernando de me faire revenir en Espagne, encore un pays que j'adore. Et ce retour m'a permis de rencontrer un ami, Cal, qui est venu ici en résidence d'écriture, et bien sûr mon ami Chiquilio. Donc, merci beaucoup. Vraiment dommage que je ne puisse pas vous m'adresser directement en espagnol avec vous, ça aurait facilité le travail. Donc je vais le faire en français. Est-ce que tu voudrais traduire ce que je viens de dire? Tu parles, d'accord. Voilà, donc je voudrais un peu intervenir aujourd'hui sur une nouvelle éthique du dialogue. Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale et la mise en place de l'architecture du monde aujourd'hui menacée,
la question du dialogue entre les blocs géopolitiques et culturels a été une préoccupation majeure pour tous ceux qui ne voulaient plus revivre les horreurs de la guerre. Même si, bien sûr, chaque camp avait toujours son idée ou son arrière-pensée sur la nature du dialogue. Desde la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de la arquitectura del mundo que vemos ahora especialmente amenazada, la cuestión del diálogo entre los bloques geopolíticos y culturales ha sido una de las preocupaciones principales de todos aquellos que no querían revivir los horrores de la guerra. Pero, por supuesto, cada uno tenía su propia idea e interpretación de la naturaleza de este diálogo. Malheureusement, malgré les professions de foi, les efforts des institutions des Nations Unies, les grandes mobilisations des masses, les plaidoyers de tous les instituts de peace studies, la guerre n'a jamais quitté le monde. Elle s'est juste déplacée vers d'autres cieux et restée circonscrite pendant quelques temps dans certaines régions du monde comme le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine. Desgraciadamente, a pesar de las profesiones de fe, de los esfuerzos de instituciones de la ONU, de las grandes movilizaciones de masas y de los ruegos de los estudios para la paz, la guerra nunca abandonó el mundo. Solo ha trasladado a otros cielos y ha permanecido circunscrita durante algún tiempo en ciertas regiones, Oriente Medio, África, Asia y América Latina. Il ne faut pas aussi oublier que malgré la fin de la guerre froide, le perfectionnement, la production et la vente d'armement n'ont jamais cessé d'augmenter au point que certains pays aujourd'hui possèdent les moyens de faire exploser la planète plusieurs fois. No hay que olvidar que a pesar del fin de la Guerra Fría, el desarrollo, la producción y la venta de armamentos ha seguido aumentando a todo vapor, hasta el punto que muchos países, lo sabemos, poseen ahora armas de tal potencia que pueden hacer volar todo el planeta. Alors, avec le conflit armé dans l'ex-Yougoslavie et aujourd'hui en Ukraine, le spectre hideux de la guerre est revenu aussi hanter l'Europe. La guerre, comme on le sait, est aveugle et provoque partout le même désastre, quelle que soit la couleur de notre peau, de nos yeux et de nos signes religieux. Con el conflicto armado en la antigua Yugoslavia y ahora Ucrania, el horrible espectro de la guerra ha vuelto a acechar también a Europa. La guerra es ciega y provoca el mismo desastre en todas partes, independientemente del color de nuestra piel, nuestros ojos o nuestros símbolos religiosos. Alors, le consensus mou qui s'était installé dans le monde après la chute du mur de Berlin sur la question des droits de l'homme, de la démocratie ou du maintien de la paix n'a pas tenu longtemps. El consenso blando que se había instalado en el mundo más o menos, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, nos acordamos, en materia de derechos humanos, democracia y mantenimiento de la paz, no duró mucho. Et le ravage du capitalisme, désormais livré à lui-même, avec la complicité ou la démission du pouvoir public qui était censé le réguler, et la mondialisation à marche forcée qu'il a imposée, mais aussi les interventions militaires et les réactions désespérées des populations assaillies au nom du progrès ou de la démocratie, d'autre part, tout cela a eu raison des idéaux de paix, de compréhension mutuelle et de rapprochement. Los estragos del capitalismo, ahora abandonado a su suerte con la complicidad o la resignación de los poderes políticos que se supone que lo regulan, y la globalización forzada que ha impuesto, por un lado, y las intervenciones militares y las reacciones desesperadas de las poblaciones bombardeadas en nombre de la democracia, por otro, han hecho mella en los ideales de paz, entendimiento mutuo y acercamiento. Alors, la date symbolique de ce tournant fut pour beaucoup d'observateurs le 11 septembre 2001, avec les terribles attentats à New York, au cœur de la capitale financière de l'hyperpuissance mondiale du moment. La fecha
simbólica de este punto de inflexión fue para muchos el 11 de septiembre de 2001, todo el mundo se acuerda, ¿no? Con los terribles atentados de Nueva York en el corazón de la capital financiera y de la hiperpotencia mundial del momento, los Estados Unidos. C'est après ces événements tragiques que l'explication paresseuse des problèmes du monde par le choc des civilisations, popularisé par Samuel Huntington, a fini par phagocyter le débat politico-médiatique et contaminer les esprits. Fue después de estos trágicos acontecimientos cuando la perezosa explicación de los problemas del mundo mediante el choque de civilizaciones, popularizado por Samuel Huntington, acabó dominando el debate político y mediático y contaminando las mentes de la gente. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une guerre de civilisation, car les civilisations dialoguent toujours, même malgré les conflits, s'adaptent ou périssent. Il s'agit surtout d'un choc de peur ou d'un choc des ignorances qui s'alimentent mutuellement, s'inventent des ennemis et fabriquent leur antagonisme. Claro, no se trata de una guerra de civilizaciones, porque las civilizaciones en general dialogan entre sí, a pesar de los conflictos. Se adaptan o perecen. Se trata sobre todo de un choque de miedos o de un choque de ignorancias mutuas que se alimentan mutuamente, se inventan enemigos y fabrican sus antagonismos. Alors, des mots, des concepts et des raisonnements lourds de conséquences sont désormais employés par les médias, les hommes politiques, les leaders communautaires et religieux pour expliquer la dégradation des conditions de vie de leur population, exploiter leur frustration à leur profit et canaliser la colère et la rage vers des boucs émissaires toujours faciles à attaquer. Les médias de communication. Los políticos y los líderes comunitarios y religiosos utilizan ahora palabras, conceptos y razonamientos cargados de consecuencias para explicar el deterioro de las condiciones de vida de sus poblaciones, explorar sus frustraciones y temores para sus propios fines y canalizar su rabia hacia chivos expiatorios fáciles de atacar. Ignorant ou reniant les avancées des débats sur la diversité culturelle, l'interculturalité, la transculturalité, on a commencé à parler des cultures et des civilisations comme des acteurs internationaux, comme des entités isolées, distinctes et autonomes, douées d'une personnalité spécifique et atemporelle qui serait menacée par des inventions culturelles, démographiques ou religieuses. Ignorando o negando los avances de los debates sobre la diversidad cultural, la interculturalidad o la transculturalidad, se empezó a hablar de las culturas y de las civilizaciones como actores internacionales, como entidades aisladas, distintas y autónomas, con una personalidad específica e intemporal que se verían amenazadas por invasiones culturales, demográficas o religiosas. Alors, on s'est lancé dans une nouvelle recherche des traits distinctifs de culture et de civilisation qui a conduit, à mon sens, à l'essentialisation des différences culturelles et à des généralisations grossières justifiant les préjugés des stéréotypes les plus éculés, mais surtout les plus dangereux. La nueva búsqueda de los rasgos distintivos de las culturas o civilizaciones ha conducido a la esencialización de las diferencias culturales y a burdas generalizaciones que justifican los prejuicios y estereotipos más articulados y, sobre todo, más peligrosos. Au nom donc du particularisme et de l'homogénéité culturelle, on se livre à des regroupements et assignations qui enferment les individus dans des appartenances figées, des identités statiques et exclusives qui peuvent devenir des identités meurtrières, comme l'a si bien analysé Amin Malouf. En nombre del particularismo cultural o de la homogeneidad, nos entregamos a agrupaciones y asignaciones que confinen a los individuos a afiliaciones fijas e identidades estáticas y exclusivas que pueden convertirse en identidades asesinas
para usar, y porque lo ha analizado y lo ha nombrado también, Amin Maalouf, identidades asesinas. Face à la montée des fondamentalismes de tous bords, religieux, laïcs et même technoscientifiques, des interprétations conjoncturelles de la religion et de la culture ont pris désormais une place disproportionnée dans l'analyse des relations internationales et du destin des peuples. On reprend par exemple des vocabulaires des guerres religieuses du Moyen-Âge, le djihad contre les croisades, le reconquista contre Dar el-Harb. Ante el auge del fundamentalismo en todos los ámbitos, religioso, laico y tecnocientífico, las interpretaciones conjeturales de la religión y de la cultura han adquirido un papel desproporcionado en el análisis de las relaciones internacionales y el destino de los pueblos. Se retoma el vocabulario de las guerras religiosas de la Edad Media, yihad frente a cruzadas y reconquistas frente a Dar al-Harb. La culturalización de problemas sociopolíticos y económicos et des désarrois existentiels nous mènent donc à dessiner une nouvelle hiérarchie raciale et culturelle de l'humanité et une nouvelle vision ethnocentrique des droits de l'homme et des principes universels. La culturalisation de los problemas sociopolíticos y económicos y de la angustia existencial nos lleva a trazar una nueva jerarquía racial y cultural de la humanidad y una nueva visión etnocéntrica de los derechos humanos y de los principios universales. Alors, une sorte de nazification des esprits est en train de se développer comme un cancer, avec le retour du rêve de pureté raciale et culturelle, dont on connaît pourtant les conséquences désastreuses de son application dans la réalité. Una especie de nazificación de la mente se está desarrollando como un cáncer, con el retorno del sueño de la pureza radical y cultural, cuyas consecuencias desastrosas son bien conocidas en la realidad. Nous sommes rentrés dans une nouvelle période de ténèbres philosophiques, éthiques et morales, alors que les êtres humains n'ont jamais autant produit de savoir et de moyens pour se connaître mieux. Estamos entrando en un nuevo periodo de tinieblas filosóficas, éticas y morales, en un momento en que los seres humanos nunca han producido tanto conocimiento y tantas formas de conocerse mejor. Alors, la seule culture partagée aujourd'hui, qui s'est imposée comme seul horizon de l'humanité et qui semble faire un peu consensus global, est celle du consumérisme et du divertissement, qui croit célébrer la diversité culturelle à travers des clichés réducteurs véhiculés par les médias sociaux ou classiques, par la mode, la musique ou la gastronomie. La única cultura compartida que se ha impuesto como único horizonte de la humanidad y que parece ser el objeto de un consenso global es la del consumismo y la del entretenimiento, que cree celebrar la diversidad cultural a través de los tópicos reductores que transmiten los medios de comunicación, clásicos o sociales, la moda, la música o la gastronomía. Face a ce contexte international inquiétant, la question qui se pose à nous aujourd'hui est presque existentielle. Quelle chance reste-t-il aujourd'hui pour le dialogue, la compréhension et le respect mutuel et la solidarité internationale dans ce monde? Quels leviers pouvons-nous encore activer pour susciter un sursaut de conscience et éviter que le pire n'arrive avec les armes de destruction totale que nous possédons aujourd'hui? Ante este preocupante contexto internacional, la question que se nos plantea hoy es existencial. ¿Qué posibilidades quedan de diálogo, de comprensión, de respeto mutuo, de solidaridad internacional en este mundo? ¿Qué palancas podemos activar todavía para concienciar y evitar lo peor con las armas de destrucción total que poseemos? Alors, quand l'imagination et l'espoir font défaut, il est parfois utile de revenir sur des expériences du passé pour épuiser l'inspiration.
Cuando faltan la imaginación y la esperanza, a veces es útil mirar hacia atrás para inspirarse en experiencias pasadas. En Afrique, il y a un concept qui illustre cette nécessité, c'est le concept de Sangofa, symbolisé par un oiseau mythique qui vole vers l'avant, la tête tournée vers l'arrière pour prendre un œuf dans son bec. En Afrique, il y a un concept qui illustre cette nécessité, c'est le Sangofa, symbolisé par un pájaro mythique qui vole hacia adelante con la cabeza vuelta hacia atrás. Para coger un huevo en su pico. Ce concept qui en langue akan du Kana exprime l'idée que pour avancer, il faut regarder derrière soi et que tirer les leçons du passé permet justement de construire l'avenir. Este concepto en la lengua akan de Ghana expresa la idea de que para avanzar hay que mirar hacia atrás y que aprender del pasado permite construir el futuro. Alors permettez-moi de m'inspirer de cette sagesse et de revenir à un passé auquel l'Espagne a largement contribué et dont nous pouvons apprendre beaucoup, celui de la route de la soie. Permítanme recurrir a esa sabiduría ancestral y volver a un pasado en el que España estuvo muy implicada del que podemos aprender mucho, que es las rutas de la seda, yo diría asociado un poco también al galeón de Manila. Nous avons assisté ces dernières décennies à un regain d'intérêt pour les routes de la soie à travers le monde, qui s'exprime surtout par la prolifération de projets au niveau national, régional et mondial, dans beaucoup de domaines, art, tourisme, dans le commerce, dans les infrastructures, etc. En la última década hemos asistido a un renovado interés por las rutas de la seda en todo el mundo, expresado en la proliferación de proyectos a nivel nacional, regional y mundial, y en muchos ámbitos de las actividades, arte, turismo, comercio, infraestructuras, etc. Au-delà de l'intérêt économique et géopolitique poursuivi par ces initiatives, il ne faut pas l'oublier, les routes de la soie ont été choisies comme référence parce qu'elles nous introduisent à une autre façon d'interagir et de faire commerce dans le monde actuel, obsédé par le profit maximal et la vitesse, miné par l'individualisme et la superficialité des échanges. Ces routes nous enseignent sur la possibilité d'une forme heureuse ou, je dirais, douce de mondialisation. Más allá del interés económico y geopolítico que persiguen estas iniciativas, se han elegido las rutas de la seda como referencia, porque nos presentan otra forma de relacionarse y de comerciar en el mundo actual, que es obsesionado, como lo sabemos, por el máximo beneficio y la rapidez, que es minado por el individualismo y la superficialidad de los intercambios. Las rutas de la seda nos enseñan la posibilidad de una forma feliz, o diría yo, suave de globalización. Ces routes aussi apparaissent comme un exemple significatif des grands moments de dialogue de l'humanité et offrent des récits d'espoir et sur la coexistence pacifique et le rapprochement des peuples. Estas rutas destacan hoy como un ejemplo significativo de los grandes momentos de diálogo de la humanidad y ofrecen historias esperanzadoras de convivencia pacífica y acercamiento de los pueblos. Alors, je vais peut-être, pour gagner du temps, directement passer, parce que je pense que tout le monde connaît les routes de la soie ici, mais je vais juste présenter les spécificités de ces routes qui méritent d'être soulignées. Bueno, voy a abreviar un poco, porque pienso que mucha gente aquí, todos aquí saben lo que fueron las rutas de la seda, pero voy a insistir en lo que le parece más importante hacer subrayado en las rutas de la seda. Alors, la première spécificité, c'est d'abord, ces routes étaient des espaces préservés qui nécessitaient un niveau de sécurité, de tolérance et de confiance pour faciliter les transactions et le commerce qui se déroulaient à l'échelle humaine. Estas rutas eran se desarrollan en espacios preservados que requerían un nivel de seguridad, de tolerancia y de confianza para facilitar las transacciones y el comercio
que se realizaban a escala humana. C'était généralement des sanctuaires pacifiés où les aptitudes d'échange et l'intelligence de la négociation étaient plus utiles et plus efficaces que la manifestation de la force militaire. Por lo general, eran santuarios pacíficos en los que las habilidades del intercambio y la inteligencia de la negociación eran más útiles y eficaces que la manifestación de la fuerza militar. La plupart des puissances qui contrôlaient les routes de la soie s'efforçaient donc à préserver la tranquillité de ces espaces, car elles avaient compris que les conflits et l'insécurité tueraient le commerce qui les enrichissait. La mayoría de las potencias que controlaban las rutas de la seda trataron de preservar la tranquilidad de estos espacios, porque entendía que el conflicto y la inseguridad acabarían con el comercio que les hacía ricos. En règle générale, tout le monde avait intérêt à ce que ces routes restent ouvertes, sûres, sécurisées, car tout le monde espérait en tirer profit. En général, a todos les interesa mantener estas rutas abiertas, seguras y protegidas, ya que todos esperan beneficiarse de ellas. Alors, la deuxième spécificité de ces routes, c'est que contrairement à d'autres circuits d'échange, les routes de la soie n'ont pas été façonnées par le mode de production coloniale. Les pays les plus puissants de l'époque qui ne pratiquaient pas le rapport de prédation de type colonial avec les populations soumises à leur autorité. A diferencia de otras rutas comerciales, las rutas de la seda no fueron moldeadas por un modo de producción colonial. O sea, los países más poderosos de la época no practicaban la relaciones depredadoras al estilo colonial con las poblaciones bajo su autoridad. La plupart des partenaires, y compris les populations dominées, avaient la possibilité de tirer un certain bénéfice de ce commerce qui traversait leur territoire. C'était un exemple d'échange gagnant-gagnant, même si cette idée est devenue aujourd'hui un slogan qui est vide de sens. La mayoría de los socios, incluidas las poblaciones dominadas, podían obtener algún beneficio del comercio que pasaba por sus territorios. Este fue un ejemplo concreto de intercambio win-to-win, ganar-ganar, una idea que hoy se ha convertido en un eslogan vacío. Alors, dernière spécificité des routes de la soie, c'est qu'elles avaient suscité le développement d'une culture de l'interaction, d'un esprit de curiosité mutuelle et de compétences spécifiques en matière de communication interculturelle, facilitées par les contacts entre les individus et le groupe, durant les longs voyages sur les routes et les longs séjours dans les caravanserais, ce qui favorisait un très long processus d'apprentissage de la diversité, mais aussi du dialogue. Por último, las rutas de la seda, y pienso que también un poco el galeón de Manila, habían propiciado el desarrollo una cultura de interacción, la cultura de la interacción, un espíritu de curiosidad mutua y unas aptitudes específicas de comunicación intercultural facilitadas por los contactos entre individuos y grupos durante los largos periodos de viaje que significaba y la estancia que significaba en caravanserales y galeones en el mar, que esto significaba. Esto promovió un lento proceso de aprendizaje sobre la diversidad y el diálogo. Alors aujourd'hui, les routes de la soie suscitent, comme je l'ai dit, un nouveau intérêt dans un contexte international marqué par l'hostilité grandissante entre les différents blocs. La guerre en Ukraine a révélé, et d'une façon accélérée, l'émergence d'une nouvelle configuration géopolitique mondiale, caractérisée par de fortes tensions et confrontations bien plus complexe que celle de la guerre froide. En la actualidad, las rutas de la seda despiertan un renovado interés en un contexto internacional marcado por la creciente hostilidad entre los distintos bloques. La guerra de Ucrania ha revelado y, en cierto modo, acelerado la aparición de una nueva configuración geopolítica mundial caracterizada por fuertes tensiones y enfrentamientos, muchos más complejos que los de la Guerra Fría.
Et la plupart des territoires couverts par les routes historiques de la soie sont devenus des espaces convoités où circulent des produits stratégiques comme le pétrole, le gaz et les minéraux stratégiques aussi. La mayoría de los territorios cubiertos por las rutas históricas se han convertido en espacios codiciados por los que circulan productos estratégicos como el petróleo, el gas y los minerales, etc. Face à ces nouvelles confrontations plus économiques et socioculturelles qu'idéologiques et à la crise structurelle du modèle de développement dominant, l'expérience historique des routes de la soie pourrait nous aider à repenser les relations internationales et construire de nouveaux modes de regroupement et d'interaction reposant sur le respect mutuel, le dialogue interculturel et la sauvegarde des intérêts, des héritages et des intérêts communs. Ante estos nuevos enfrentamientos más económicos y socioculturales que ideológicos, y ante la crisis estructural del modelo de desarrollo dominante, la experiencia histórica de las rutas de la seda podría ayudarnos a repensar las relaciones internacionales y a continuar nuevos modos de reagrupación e interacción basados en el respeto mutuo, el diálogo intercultural y la salvaguarda del patrimonio e intereses comunes. Alors, devant la dangerosité de la, situation actuelle avec les menaces d'alignantissement mutuel, mais aussi de bouleversement climatique, l'humanité a-t-elle d'autres choix que d'engager ce dialogue au lieu de poursuivre une lutte à mort pour l'accaparement des richesses dont une seule petite minorité profite dans chacun des camps en compétition? Ante el peligro, la peligrosidad de la situación actual con sus amenazas de aniquilación mutua y de crisis y cambio climático, ¿tiene la humanidad otra opción que entablar este diálogo en lugar de continuar una lucha a muerte por la monopolización de la riqueza de la que solo se beneficia en cada uno de los bandos en liza una pequeña minoría? Je pense que la réponse interpelle chacun de nous à notre niveau pour trouver une chance de contribuer à la construction d'une nouvelle éthique du dialogue pour sauver notre humanité contre la déshumanisation qu'elle s'inflige. La respuesta nos pide a cada uno, a nuestro nivel, que encontremos la posibilidad de contribuir a la construcción de una nueva ética del diálogo para salvar a nuestra humanidad de la deshumanización que se está infligiendo en sí misma. Je vous remercie. Je sais que c'était un peu long parce que ce n'est pas une traduction simultanée, mais je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, et merci de votre patience. Bueno, lo que quería compartir con vosotros esta mañana, pidiendo claro disculpas por lo largo que fue, que no había traducción simultánea. Y que nosotros también hemos participado con Fernando. Yo habrán notado que mi francés es muy malo, pero sí que le quería agradecer a Lee, y personalmente yo hace 5 años y gracias al apoyo de Turismo Valencia, Francesc Colomer y yo tuvimos la oportunidad de estar en Naciones Unidas, en Nueva York, y nos tocó hacer algo similar, retransmitido en directo desde Naciones Unidas. Y en aquel momento me nombraron Peacemaker. No llegué a entender si Peacemaker era un ratón o Cheesemaker, me suena algo raro. Pero es la primera vez que me he vuelto a sentir el por qué en aquel momento acepté ese cargo de Peacemaker, que me implicaba a ser presidente de una asociación un poco atípica, que es el Instituto de la Seda de España. Y hoy es la primera vez que entiendo el por qué hemos estado 4 años pegando tumbos en muchos aspectos, el climático, el político, el de diálogos de paz. Siempre hay un conflicto cuando titulamos algo, y Anig lo había titulado el otro día perfectamente, jornadas de ruta y galeones de paz. Yo solo quiero hacer una aclaración. La ruta de la seda tenía 55 países, 9.500 kilómetros, y eso José María lo repite perfectamente, desde Valencia hasta Xi'an, China. La ruta de la seda aglutinaba 55 países terrestres, pero sin embargo había una ruta de la seda del mar, que es la que nos tiene aquí. La ruta de la seda del mar unía 90 y tantos países porque incluía darle la vuelta al mundo.
Y eso es algo que se está celebrando también este año, que es el quinto centenario de Magallanes, que el otro día celebramos en el Museo del Soldadito de Plomo con Alejandro Noguera, y en la que explicábamos que España era el Mar Verde, era el lago de España. Eso era el Pacífico. Entonces, la Ruta de la Seda siempre tiene esas dos versiones. Tiene la versión terrestre, que nos lleva al mundo rural y a llevar corbata verde, y la corbata azul, que era la que dudaba hoy si es ese planeta azul al que nos vemos. Pero bueno, yo creo que ha dejado claro que tenemos que mirar hacia atrás. A mí me ha encantado el símil del pájaro. Es algo que yo creo que lo dejo ahí y bueno, y en esta etapa, como a Nieke, le vuelvo a dar la palabra, que ya es la coordinadora de la mesa. No, agradezco a Lee. Es evidente que esta contribución es muy ancha, ¿no? Nos trae una serie de elementos de reflexión fundamentales sobre dónde estamos. Y como ha dicho Fernando, es importante que las rutas de la seda, con su prolongamiento, que fueron el Galeón de Manila y las rutas marítimas de la seda, porque también hubo rutas marítimas del otro lado, ¿no? Por el Océano Índico y tal, Italia, el Mediterráneo, llegó aquí a España como ruta marítima también, pero llegó a otra parte del mundo, a Acapulco, a México, a través del Pacífico, con la extraordinaria aventura de esos héroes que fueron Legazpi y toda esta gente que consiguió que durante siglos, casi tres siglos, en el Galeón de Manila. Entonces, es un conjunto que de hecho tienen los mismos valores. Muchísimas gracias a Ali Moussaye, como había dicho, que nos ha realmente dado una visión global de lo que significa para nosotros hoy como legado y como responsabilidad nueva frente a nuestro mundo actual. Entonces, normalmente, y a mí me encanta también que hable ahora Cal Torabulli, que, como he dicho, es un ciudadano castellonense que va a hablar en español. Discúlpame, mi español es español de la pandemia. O posible español de Mercado del Lunes. No. Entiendo, pero no puedo hablar con concepto filosófico. Disculpame. So I'm going to speak English or French. I don't know which is simpler for you. Which is better? I speak English or French? Whatever you want. I think that is much easier for people that is in French speaking. You speak in French. Okay, thank you. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette tentative, on va dire un peu désespérée, de rétablir le dialogue dans un monde éclaté. Éclaté de multiples façons, éclaté, comme Ali vient de le dire, culturellement, socialement, politiquement, géopolitiquement. Et depuis le 11 septembre, c'est une date très importante, ce qui établit le cadre géopolitique de notre réflexion. Il y a eu un discours meurtrier qui a été promu au niveau international et qui a libéré les paroles de la haine. La fecha que ha mencionado Ali, voy a más no traducir, sino responder. La fecha que ha mencionado Ali Moussaye del 11 de septiembre, para nuestro mundo, que es completamente explotado, que está completamente en mil pedazos desmembrado, es una fecha fundamental porque a partir de ahí se impuso un discurso del cual vemos las consecuencias hoy, ¿no? O sea, la cosa tiene una secuencia histórica y 20 años después vemos las consecuencias de lo que pasó ahí. Nous savons qu'à l'UNESCO, nous nous plaçons souvent dans la perspective de l'histoire, mais de la longue histoire. Sí, como en la UNESCO, es verdad, la UNESCO se coloca siempre en la perspectiva de la larga.
larga historia, no de la historia del día a día, sino de una historia larga. Aussi, je voudrais mentionner une autre date qui est capitale, qui a peut-être donné par ricochet le 11 septembre, c'est la chute du mur de Berlin. La otra fecha capital, claro que dio, de cierta manera, por impactos, repercusiones, el 11 de septiembre fue la caída del muro de Berlín. Ce mur, qui est très symbolique, a permis la victoire du libéralisme, et je dirais même de l'hyperlibéralisme, qui a balayé au nom du profit beaucoup d'avancées humaines et humanistes. La caída de este muro permitió la victoria del ultraliberalismo, que ha barrido una serie que ha ganado, pero que ha barrido muchos avances. Et à libérer une mondialisation sans âme. Et on pensait que la pensée dualiste, binaire des grands blocs, allait donner naissance à un monde polycentrique, mais petit à petit, dans la situation ukrainienne actuelle, on se rend compte que nous sommes dans un monde de plus en plus clivé, bipolarisé. Cuando se cayeron los dos bloques, todo el mundo esperaba un mundo policentrado. Y nos vemos que con la situación de Ucrania actual, de hecho, esto dio como consecuencia un mundo cada vez más dividido y de manera muy frontal, un mundo clivado. Et cet aspect de bipolarisation est le danger le plus grand contre l'esprit dialogique. Et cet aspect de bipolarisation est le peligro mayor que pueda amenazar un esprit de dialogique. Donc, à l'UNESCO, ce développement du rôle de la soi, j'ai eu le bonheur d'assister avec Annick et Ali. Des conférences, des rencontres, l'élaboration de l'atlas interactif des routes de la soie. Ce travail nous a mené en Chine, à Melilla, maintenant en Espagne. On a été en Ouzbékistan, dans d'autres parties du monde, pour retourner, et ça c'est fondamental à comprendre, à une matrice de l'humanité ou des humanités. China, y en España hicimos algo en Melilla, y es verdad que en otros países, Uzbekistán y tal, esto justamente fue una posibilidad, una exploración de nuevas matrices de... Yo soy una pésima traductora. Sí, de una matriz común. Una matriz común entre los pueblos. Y yo pienso que ese patrimonio transnational est quelque chose que les routes de la soie explorées par l'UNESCO mais remet en perspective et c'est extrêmement nécessaire de nos jours. Este patrimonio de las rutas de la seda que la UNESCO ha coordinado a nivel mundial nos abre a algo extremamente importante para nosotros hoy. Es un patrimonio, común. Un patrimonio común de la humanidad. Et ce qui est assez décevant, je pense, dans nos systèmes éducatifs, nous n'éduquons pas nos enfants à la paix. Y es verdad que es una gran, es muy decepcionante los sistemas educativos. Los niños no están educados a la paz. Nous sommes dans la compétition. Estamos en, están entrenados à la compétition, à la rivalité. Mais je voudrais dire qu'il y a une exception ici à Castellón de la Plana. Il y a une chaire d'études de la paix à l'université de Castellón. Et c'est pour cela que je crois
Annick se moque toujours de moi, pourquoi tu es à Castellón par Valencia, que Castellón a un rôle important à jouer dans le dialogue pour la paix. Bueno, primero quiero decir que no es verdad que el tiempo todo. Le digo que por qué no viene de vez en cuando a Valencia. Es esto, no digo que tiene que dejar Castellón, que sea claro. Es por esto que piensa que Castellón tiene un papel importante a desarrollar. En esta reflexión sobre la paz, para la paz, por la paz. Et je pense que l'éducation est un domaine à investir pour les futures générations parce qu'il faut former nos jeunes à la paix. Ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça dans la nature parce que nous savons, avec l'expérience historique, la paix n'est qu'un intermédiaire entre deux guerres. Sabemos por experiencia histórica. Que la paz no existe así, como en la naturaleza, como algo dado. Al contrario, sabemos que la paz es son momentos intermediarios entre dos guerras. Donc la paix c'est une construction dans le cœur, dans les esprits des hommes et des femmes et des enfants. Debe ser una construcción en el corazón y en las mentes de los niños para que estén después en los hombres adultos. Pour revenir aux routes de la soie que j'ai commencé à explorer en 1999, juste avant le 11 septembre, j'avais tourné un film sur 12 pays de l'océan Indien. Je suis originaire d'une petite île que vous connaissez peut-être, l'île Maurice, qui est comme Castellón. C'est un pays de la diversité, un pays au bord de mer, avec des petites montagnes, ce n'est pas des très hautes montagnes, avec des fruits tropicaux que je retrouve ici, des plantes tropicales que je retrouve ici. C'est pour ça que j'aime Castellón plus que Valencia. He empezado a trabajar sobre las rutas de la seda en 99, el siglo pasado, en 1999, y ha hecho unas películas, unos documentales sobre las rutas marítimas. ¿En cuántos países? ¿10? 12 países. 12 países del Océano Índico y de esta región, porque nació en la isla Mauricio, que es una isla como que parece con Castellón, que tiene cerros, montañas pequeñas, que tiene frutas tropicales como aquí en Castellón, y muchas cosas que encuentra aquí. Qu'est-ce que j'ai remarqué lors de cette exploration de ces routes maritimes? Alors, j'ai commencé à tourner dans la péninsule arabique, dans un pays qu'on appelle Oman, qui est la terre, dit-on, de Sinbad le marin. Empezó su este recorrido de las rutas marítimas de la seda por Oman, que es la tierra de Sinbad el marino. Mais on devait dire Sinbad le marchand, parce que c'était un marchand qui est monté sur des bateaux pour faire du commerce. C'est pour cela que ces bateaux ont souvent fait naufrage. Donc de cette péninsule arabique, je suis allé à ce que Maurice Lombard, un historien français, appelle la région des isthmes, isthmus. De la péninsule arabica, podría decir esto en español. De la péninsule arabica, donde está Oman, en el norte, a la région des isthmes. Que es un Maurice Lombard, que es un geógrafo, historien. Historiador francés llama la región de los istmos. Et donc, cette péninsule me rappelle aussi, mais dans le monde méditerranéen, la position géostratégique de l'Espagne, qui est une péninsule ibérique, et avec des détroits, le détroit de Gibraltar, par exemple. Sí, esta península, en esta península, en el mundo arábico, ¿no? Le recuerda la posición geográfica de España, que también es península y que también tiene un estrecho istmo, Gibraltar.
Et ces isthmes sont des points de passage des civilisations, des langues, de vision du monde, bien entendu, des marchandises, mais pas seulement des marchandises, de livres, d'objets de savoir, de culture, des civilisations. Los istmos y los estrechos son, son lugares, son vías de pasaje, de mercancías, pero también de objetos, de libros, de conocimientos y de mutuos, intercambio mutuo. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'expression qu'Ali a utilisée d'une mondialisation douce. C'est-à-dire avec un humanisme. Et au vu de ce qui se passe actuellement, je prendrai une formule de Henri de Monterland qui a dit « Il nous faut un humanisme militant ». Maintenant, il ne faut plus se contenter de dire « On est humaniste ». Il faut militer pour l'humanisme. Donc, les routes de la soie, pour moi, pendant, allez, on va dire, 27 ans que j'arpente ces routes, me donnent un espoir. Et ce que je vois ici avec ces navires, ces bateaux qui sont là, parce qu'il y a cette expédition, on va dire, ou ces voyages espagnols qui sont allés jusqu'à Manille. Donc, Manille avec le commerce des métaux, avec des échanges qui venaient de Chine, qui revenaient à Séville, Mexique, pour aller au nord de l'Europe. C'était vraiment une route extraordinaire, une route, je dirais, de la mondialisation. Bien entendu, ces routes ne sont pas des routes habitées par des anges, elles sont habitées par des êtres humains, et vous me comprenez. De Manila, China, atravesó el Pacífico, México, no fue, se comerciaron metales y todo tipo de cosas, pero hay que decir que este viaje no encontraron ángeles en sus viajes, claro, fueron rutas concretas, sí, pero no. De globalización. Malgré tout, avec des conflits. Con ciertos conflictos. Mais il y avait une construction d'une philosophie de commerce. C'est ça que je pense qu'on a un peu oublié de nos jours, qu'on ne peut pas échanger sans qu'il y ait un échange entre humains. La construction, mais à pesar de los conflictos pequeños que hubo, ciertamente, hubo la construcción de una filosofía del comercio. O sea, que no se puede comerciar sino entre seres humanos. Par exemple, dans l'océan Indien, il y avait une mer commune, je dirais, comme la Méditerranée, avec ses conflits, bien entendu, mais c'est le premier océan de la mondialisation, où le commerce était le moteur de cette mondialisation, mais un commerce transculturel. On se changeait en échangeant. Cada uno se cambiaba a sí mismo intercambiando con el otro. Et c'est cet aspect-là, avec la rapidité du commerce actuel, et le profit à tout prix qu'on a mis de côté. Et c'est ahora con el comercio actual, con la rapidez de la relación comercial, el provecho lo ha destruido todo, solo sobre el provecho. D'où la nécessité de rappeler ces routes. Por esto que tenemos que recordar estas rutas.
Et dans mon expérience personnelle, pardon, en 1999, quand j'ai tourné le film, je suis venu tourner en Espagne, vous voyez, j'ai quitté l'océan Indien, parce que je me suis dit, il y a quelque chose en Espagne, et je suis arrivé en Andalousie. Parce que cette route arrive jusqu'à l'Espagne. Et cette route part, vous savez, on traverse le détroit de Gibraltar, on va à Tanger, sur le Maroc et sur l'Afrique subsaharienne. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit de dire l'Espagne, bon, on s'intéresse aux routes de la soie, ça fait partie de son histoire, de son héritage. Il y a beaucoup de choses qui nous le disent, par exemple le musée de la soie que j'ai visité à Valencia. Et las fallas, quand on met les jolies robes de soie, bien entendu. Ou la Magdalena ici. Donc ce sont des éléments que nous avons partagés sur ces routes dans une collective humanité qu'il faut retrouver. Sans parler d'autres routes comme les routes du riz, que serait la paella sans le riz? Et les épices, etc., etc. C'est à Grenade qu'en 1999, j'ai lancé à la Bibliothèque interculturelle de l'Andalousie le projet d'une maison de la sagesse. En 99, oui. En Granada, Cal Alanfado, en la bibliothèque. La maison de la sagesse. Non, à la Bibliothèque interculturelle de l'Andalousie. Cette maison de la sagesse, comme vous le savez, a existé sous le califat abbasside à Bagdad. Esta casa de la sabiduría existió en el durante el califato abbasside en Bagdad. Au 9e siècle. En el siglo 9. Cette maison de la sagesse, Bait al-Hikmah, Casa de la Sabiduría. Cette maison de la sagesse était une maison avant tout de traduction. Et c'est cet exercice que tu fais admirablement. Je te remercie. Parce que l'exercice transculturel le plus abouti pour moi, c'est la traduction. Parce qu'on ne passe pas d'un dictionnaire à un dictionnaire, mais d'un corps à un autre corps. Cette maison a regroupé des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, toute personne qui avait quelque chose à porter à la cité. Et comme vous le savez, Socrate a dit que le dialogue, c'est l'essence même de la philosophie. Oui. Et vous savez qu'on aurait perdu tous les enseignements de Socrate s'il n'y avait pas eu la maison de la sagesse de Bagdad. De hecho, hubiéramos perdido todos los conocimientos
y toda la herencia de Sócrates. Parce que quand les barbares ont déferlé sur Rome, on a mis à l'abri les livres en Orient. Cuando los bárbaros llegaron a Roma, ¿no? Al final del Imperio Romano, los libros fueron todos llevados a Oriente, imagino Constantinopla, más o menos, ¿no? Para protegerlos. ¿No? O sea, salieron de Roma y fueron en Oriente. Et sur cette route de la soie, quand les Abbassides se sont installés pour aller faire commerce jusqu'en Chine, c'était une configuration extraordinaire entre les Abbassides et les Tang au 9e siècle. C'était une configuration extraordinaire, c'était les deux plus grands empires du monde qui conversaient, mais ils conversaient comment? Par le commerce. Fueron el imperio los de los Tang en China, no sé qué dinastía era, la dinastía Tang en China, y los Abbasidas en Bagdad. Entonces los dos imperios conversaron. Sí. Y cuando hay una densidad económica. Por el comercio y con una densidad económica muy fuerte. Y cuando on est connecté avec les humanités, on a une densité culturelle. Y cuando hay al mismo tiempo conexión económica, conexión con las humanidades, hay una densidad cultural. Et cette maison est née, donc ce n'est pas un hasard, et avait des centaines de milliers de livres et de volumes. C'est incroyable, au 9e siècle. En plusieurs langues. Et vous savez que nous sommes tous héritiers et héritières de cette maison. Et ça, grâce aux routes de la soie. C'est l'invention du zéro. Le zéro, on dit, a été inventé en Inde par Brahmagupta. Mais c'est l'Ouzbek, Al-Khwarizmi, qui a développé la positionnalité du zéro et du un. Donc zéro, un, c'est un. Un et zéro, c'est dix. Et ça a donné le langage binaire qui anime tous ces ordinateurs, téléphones que vous voyez autour de vous. Et Al-Khwarizmi était directeur de la maison de la sagesse de Bagdad. Et Al-Khwarizmi a donné son nom à l'algorithme. Et sans l'algorithme, on n'aurait pas eu la formule d'Einstein E égale MC2. Donc, il nous faut réactualiser la convivencia qui a existé à Bagdad, qui est venue en Espagne. Je vais finir rapidement. nous devons réactualiser cette convivencia qui fait partie de l'histoire espagnole, mais pas seulement de l'Espagne, de toute la route de la soie, de toutes les routes de la soie. Et je trouve que l'Espagne a un trésor qu'il faut remettre à la portée du monde entier sur ces routes de la soie. Et je tiens à remercier Ali ici, qui a été mon premier soutien, quand j'ai lancé cette idée de la Maison de la Sagesse, qui s'intitule Maison de la Sagesse, Grenade, Fès. Pourquoi? Parce que c'est une maison dialogique qui veut dialoguer avec les rives de la Méditerranée, mais aussi avec les autres rives du monde, pour qu'on puisse vivre avec l'autre. Voilà le défi fondamental. El desafío fundamental es vivir con el otro. Et la convivencia. Por esto quiere Cal a
agradecer aquí a Ali, porque cuando él tuvo esta idea de hacer este trabajo marítimo, su primer apoyo fue este señor que lo recibió en la UNESCO en París, Ali, que le ayudó a hacer su proyecto. Se aprovecha para agradecer a Ali esto. Esta Casa de la Sabiduría que él ha creado en Granada se llama Casa de la Sabiduría Granada FES, porque es dialógica y la idea es las dos orillas del Mediterráneo, Granada y FES. Donc, c'est une association non-profit. Une association non-profit. Qui réactualise la convivencia. Et mon rêve, c'est de faire une maison de la sagesse à Castellón. Insiste mucho Cal sobre el hecho de que España, lo había dicho, España tiene un enorme capital, España tiene una enorme importancia en este mundo dialógico. Yo considero que de repente es el país para mí europeo que tiene más papel, justamente por ser la península, por su historia particular, etcétera, etcétera. Le dernier élément pour conclure, il y a une ville qui s'appelle Algar, à côté de Cadiz, j'y étais dernièrement, et le maire, M. Sánchez, a demandé à l'UNESCO de classer une coutume espagnole que j'adore. C'est qu'on mette nos chaises, les chaises ici devant les maisons pour parler. C'est mieux que le chat internet. Bien sûr, on peut raconter des histoires sur ses voisins. Mais ça crée du lien social et c'est la convivialité dont le monde manque actuellement. Voilà, je pourrais développer ça dans d'autres peut-être forums, mais je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité en tant que Castellonais. Galeón, o sea, solo la multinacionalidad de los barcos te daba la sensación de estar en un evento perfectamente planeado para lo que él está diciendo, pero que estaba a escala cuestión, pero estaba el ayuntamiento, estaba también la diputación con todo lo que es su territorio, estaba también el puerto de Castellón con todas sus instalaciones, incluido este club náutico, y me da la sensación de que el año que viene podremos tener tu logo también de esa Casa de la Sabiduría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo a Cal, que está aquí trayendo a Castellón un rico patrimonio vivo, ¿no?, de experiencias, conocimientos y creaciones. Agradeciendo mucho a Cal que esté aquí en Castellón. Y yo quiero que nos diga unas palabras en el español más maravilloso, el señor José María Chiquillo. Un valenciano. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme a participar en esta
mesa, tertulia, coloquio, intercambio de ideas. Agradecer a la moderadora ANIC su apoyo, su cariño, su comprensión y su amistad durante estos últimos años en este proyecto de proyección internacional que ha significado para la Comunidad Valenciana el programa de la Ruta a la Seda. Como no, Ali, como muy bien ha dicho ANIC, sin el apoyo de Ali no hubiera sido posible lo que hemos avanzado, tanto por la vía terrestre como por la vía marítima, de este magnífico proyecto de la Ruta de la Seda. Desde sus responsabilidades en la UNESCO nos brindó su apoyo, su cariño y sobre todo su comprensión y complicidad para situar a España y muy particularmente a la Comunidad Valenciana como un eje, como decíamos, como el faro en el Mediterráneo Occidental de la Ruta de la Seda. Gracias a Fernando y gracias a Cal por tus palabras. Y después de estas magníficas reflexiones y aportaciones, no es fácil intervenir y dejar caer algunas ideas, pero yo me voy a enlazar con el título de esta mesa, de esta tertulia, de este coloquio, las dos ideas fuerza del título: proyección internacional y oportunidades para el diálogo. Sin ninguna duda, yo creo que el proyecto de la Ruta de la Seda, en su globalidad, en cual fue el objetivo y la ilusión que, como ha dicho Ali y ANIC, en el año 88 llevaron a un visionario, a Federico Bayor, siendo director general, a poner en marcha este proyecto, 1988, las Rutas de la Seda se cimentaban en un pilar único y fundamental que eran bajo el título de Rutas de Diálogo. Y yo creo que este proyecto, esta iniciativa, este programa, más que una oportunidad para el diálogo, es una herramienta. Ha demostrado que es una herramienta para el diálogo. Después, en el 2012, ya con Ali, desde su responsabilidad en la UNESCO, dio ese impulso al proyecto de la Ruta de la Seda, y a ese pilar básico del diálogo le añadió dos elementos fundamentales que hoy tienen una gran virtualidad, que es la diversidad y el desarrollo sostenible. Esa oportunidad para el diálogo, esa herramienta para el diálogo, se escribía en ese documento del año 88, sobre todo sobre el terreno firme, y se estudió y se transitó, nunca mejor dicho, las denominadas rutas terrestres de la Ruta de la Seda, desde Asia y desde Euroasia. Pero dejó abierta esa puerta a ese inmenso mar, porque en el siglo XV, y es donde entra a jugar un papel fundamental España y Portugal, en el siglo XV la ruta terrestre es relevada por los grandes inventos y las nuevas tecnologías de las rutas marítimas. Las rutas terrestres, con los hándicaps que podía tener, son superadas por las rutas marítimas. ¿Por qué? Porque es un transporte más rápido, más seguro y más voluminoso. Las rutas marítimas, y ahí es donde España y Portugal juegan un papel fundamental en lo que se denominó la primera globalización. Desde Lisboa, desde Sevilla, desde Cádiz, surgen esas expediciones que llegan a América del Sur, y luego desde América del Sur, en el lado Pacífico, hasta Manila, hasta las costas chinas, en lo que fueron denominadas la primera globalización, y que no eran solo vías ya de por sí importantes por el comercio, lo económico, que, como ha dicho Nick, es muy importante. Fueron también rutas, como las rutas terrestres, de conocimientos, de ciencia, de cultura, de innovación, de experimentos, de productos, de tecnologías, de intercambios, que enriquecieron a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, pues aquello que éramos capaces de la mente humana de poner
encima de la mesa para que fuera conocido y sobre todo como elemento de enriquecer todos aquellos territorios por los que las rutas terrestres y las rutas marítimas pues dejaban huella por su paso terrestre o marítimo. Y eso en su día fue una proyección internacional de España y Portugal, de Filipinas, de México, de China y de todos los países que desde el corazón de la Ruta de la Seda en Asia Central pues dieron lo mejor de sí para el bien de la humanidad. Y ahí están pues todos esos elementos filosóficos, astronómicos, gastronómicos, de materias, de conocimientos, de experimentos, de inventos y tecnologías puestos desde el intercambio al servicio del progreso de la humanidad. Y lo que hemos intentado desde Valencia y desde España es aprender esas lecciones históricas para que, obteniendo lo positivo de esos intercambios, pues le diera una proyección internacional a nuestro territorio. Y ahí es donde me voy a otro de los elementos que quería dejar caer. Proyección internacional de un territorio, oportunidad o herramienta para el diálogo, como ha puesto de manifiesto que es, y tiene más vigencia que nunca, esos objetivos fundacionales de ese magnífico proyecto de la UNESCO, de las Rutas de la Seda, con experiencias y propuestas que día a día han ido surgiendo. Y desde Valencia hemos diseñado, Anik y también una aportación fundamental de Ali, un proyecto que pretende seguir en la senda de lo que desde el siglo IX hasta hoy ha significado en sí la mística del proyecto de la Ruta de la Seda, que es el diálogo, el intercambio, la tolerancia, el respeto mutuo, el diálogo intercultural, que ha significado a lo largo de los siglos pues intercambios y valorar el talento, la creatividad, la innovación, las ideas, los proyectos que aportaran lo mejor de ellos en beneficio de la comunidad. Y en ese sentido, pues aquí en Castellón es oportuno que hablemos, como hemos hablado con Colomer en muchas ocasiones, sobre todo en el último año, aunque el COVID lo puso todo en cuarentena, es una iniciativa que le quiere dar un impulso a ese objetivo fundacional del programa de la Ruta de la Seda, que le puede dar proyección internacional a la Comunidad Valenciana y a España, y que puede ser una herramienta para seguir cimentando ese diálogo intercultural tan necesario ahora en este año, en 2022. Es un proyecto que nosotros hemos denominado Silk Road Peace Awards, los premios de la Ruta de la Seda y la Paz, que viene a poner en un único evento pues que de todos los territorios donde la Ruta de la Seda dejó huella o dejó sembrada una semilla, pues surja un evento que puede ser distribuido en todos los territorios donde la Ruta de la Seda ha tenido algo que ver, con lo cual es prácticamente en todos los rincones del mundo, y podamos valorar, premiar y poner en valor ideas, proyectos, innovación, creatividad, talento en diversas disciplinas, en la cultura, en el turismo, en el medio ambiente, por el tema del desarrollo sostenible, en la digitalización y las nuevas tecnologías, en el deporte, en el papel de la mujer, en el papel del mundo rural, en aquello que hemos recibido como herencia generación tras generación en cuestiones agrícolas, marítimas, de patrimonio cultural tangible e intangible, con una fórmula de unos premios, pero que sean un escaparate para poner en valor, sobre todo, y premiar aquellas iniciativas que intenten el diálogo, la humanización, el intercambio, no la competencia
porque esto no es una competencia, no es un proyecto de competir, sino un proyecto de cooperar. De cooperar desde la fuerza de la palabra. Que ese fue el instrumento fundamental del origen de la Ruta de la Seda, que plasmó muy bien don Federico Mayor en el año 88, y que ahora tenemos más que nunca la obligación moral de poner como, repito, no una oportunidad al diálogo y a la paz, sino una herramienta para el diálogo y conseguir la paz. Por lo tanto, yo esta era la breve reflexión que quería dejar caer desde esa fuerza de la D, el diálogo, la diversidad y el desarrollo sostenible a través de la aportación de lo mejor de nosotros, porque en todos estos territorios han habido grandes eruditos, como se ha puesto aquí de manifiesto, matemáticos, astrónomos, arquitectos, filósofos, y que, siendo fieles a ese trabajo que pusieron al servicio del progreso humano, podamos recuperar esa herencia y recuperarla para que sigan saliendo filósofos, matemáticos, humanistas, que desde su talento, la creatividad, la innovación, sus ideas y sus proyectos, los pongamos al servicio del diálogo, la paz, el diálogo intercultural, el respeto y la tolerancia. Creo que hoy, en el año 22, está más vigente que nunca ese objetivo y esa iniciativa y ese compromiso que tenemos que poner todos encima de la mesa. Pues muchísimas gracias. Yo repito que no soy el moderador, antes de que Ani diga, pero sí que hay, como es un taller y en el que animo a participar, yo creo que ha quedado claro que Ali es el maestro de tejer, durante esta historia de tejer iniciativas desde cero, con los apoyos que había tenido y con el apoyo que le dio a José María. Yo agradecerles del Instituto de la Seda ese papel de maestro en tejer iniciativas. Yo he tomado nota y si se lo quiere traducir. Oui, Ali considère que tu as été le maître pour tisser, entrelacer et relier des projets, comme on l'a vu avec Cal, nous ici, c'est vrai. Thank you very much for that. Agradecer a Ali. Y que sobre realmente... todo que yo creo que han quedado iniciativas como esa Casa de Sabiduría, que me ha encantado, y de lo que estaba diciendo José María, estábamos dibujando sobre la marcha, y es un poco un reto a Fabricio, y se lo pongo en la mesa. Yo estaba sacando un biogaleón que navegaba y que vuelve a navegar y que zarpa en esta escala Castellón, dispuesto a limpiar todo ese mar de plásticos que tiene una gran misión en este nuevo siglo y en este futuro, no solo en la visión pasada y presente. Y que nos encantaría pues que esta escala Castellón pues recogiera esas iniciativas, a lo mejor no de una America's Cup, pero sí de un Silk Peace Cup. Y en esa misma línea abriría un poco a los presentes, antes de que Ani sacara las conclusiones de la mesa, de si queréis participar alguno de vosotros con este mismo micrófono. Tú después. Pues, por favor. Que sería muy bien tener unas reacciones. Sí. Mi reacción... Funciona. Sí, funciona. Creo que deja de funcionar cuando yo hablo. ¿Funciona? ¿Uno, dos? Sí. Bueno, si no, creo que me escucháis igual, ¿no? Yo quería agradecer a los tres ponentes su intervención. A mí me ha recordado ese lema que hizo suyo un gran humanista, John Henry Newman, británico, cor ad cor loquitur, en latín, que aún no habíamos usado el latín hoy, el corazón habla al corazón. Creo que de verdad a todos nos habéis tocado el corazón, que es lo que mueve la cabeza y lo que mueve la voluntad. Y pienso que eso se puede materializar efectivamente con los plásticos, con las casas de sabiduría, pero primero hay que mover el corazón y que las personas de la mesa lo han conseguido. Muchas gracias. Gracias. Voy a traducir en francés.
Donc, en utilisant une locution latine, hein, elle nous a dit qu'on l'avait touché au cœur, que les trois participants de notre table nous l'avons touché au cœur et qu'elle pense que tout commence par cela. Et que, évidemment, les choses peuvent se concrétiser de mille façons, aussi bien par les plastiques et le nettoyage nécessaire de notre mer Méditerranée, des océans, de la planète, que par la maison de la sagesse. Et qu'elle pense que donc, le Escala Castellón. Merci. Gracias. Gracias. Tú también nos has tocado al cuore. Sí, yo también, mira, entre otras cosas soy de Valencia y Castellón. Castellón, capital del mundo. Sí. No sé, no va. Sí. ¿No va? ¿Sí? Sí, va. Sí. Va. Vale. Pues nada, yo soy Larisa Tudor, soy la presidenta del Centro Cívico Rumano, vengo acompañada por mi compañero Horacio, que es el vicepresidente del Centro Cívico Rumano. Gracias por la invitación, estamos encantados de estar entre ustedes. Y me impresionó mucho todo lo que se habló y sí que llegó al corazón, toca el corazón, claro. Y nosotros estamos, bueno, yo tengo casi 23 años aquí en Castellón, es una ciudad muy acogedora, la gente muy cariñosa. He venido en principio para estar un año, una experiencia, y mira que pasó el tiempo y aquí sigo. Y nada, lo que pensaba mientras estabais hablando y todo eso, y además usted también, mi idea era, para expresarme, primero, la educación creo que empieza dentro de la familia, ¿vale? Y si nosotros educamos a los niños, mira, que el plástico tiene que estar, utilizarlo de tal forma, hacer las cosas, el amor, el acercamiento y todo eso, hay que empezar desde la familia. Luego, en la sociedad viene en los colegios, universidades y todo eso, y luego en la sociedad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que pensaba yo mientras estaba hablando, se puede dar charlas en las aulas de las clases de los colegios, en las universidades, y nosotros como representantes al pueblo rumano, también podemos reunir la gente y hablar. Y otras cosas que yo me acuerdo, hemos vivido en comunismo, ¿vale? He nacido, he vivido y tal. El comunismo no lo vemos muy bien, pero también tuvo sus cosas buenas. Y le explico por qué que veo yo, bueno, a ver, éramos niños y claro, hacíamos prácticas. ¿Y qué pienso yo que se puede hacer? Por ejemplo, en la orilla del mar, sacas los niños como si fuera una práctica y enseñarles qué hacemos hoy. Pues recogemos el plástico que ha salido, que el mar lo ha sacado, o los papeles, o el plástico que se está tirando por ahí, o cosas de estas iniciativas que se puede tomar desde los colegios, universidades, todo eso, y sacar los niños, sacar a la gente joven, y introducirlos en este mundo, involucrarlos. Que si no, ellos que saben, pues sol, fiesta y siesta, nada más. Y entonces, no, es que es así. Y entonces hay que hacer algo, porque eso a mí me entra en el corazón y sé que ya vivimos en un peligro, estamos en un peligro. Y entonces vamos a hacer algo, porque está bien hablar y exponer, es muy importante todo lo que habéis dicho y todo eso, me quedaría aquí todo el día escuchando. Pero hay que hacer algo. Nosotros estamos aquí y si podemos hacer algo, estamos a sus disposiciones y con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué más? Yo puedo pedir a Fabricio que nos hable. Fabricio, sí. Fabricio, tú tienes que hablar. Pasadas. No tenemos COVID, pero tenemos en fin una guerra relativamente cerca, pero desde luego con vuestra presencia se enriquece muchísimo más este evento y le da un punto, realmente una suerte poder hablar de lo que todo lo que habéis aportado en la mesa.
en un contexto que es impecable, porque efectivamente todo lo que habéis comentado de la ruta de la seda, los mercaderes, el diálogo, el imponer el sentido del intercambio cultural y no la imposición bélica, como os he comentado también antes, muy interesante, y desde luego coincido plenamente con lo que estaba diciendo, ¿no? El tema de la educación en la casa, mi padre italiano, mi madre francesa, yo nací en el Jerez de la Frontera, es decir, en casa hemos sido multiculturalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que el concepto en las casas mismo de cómo hablas del vecino que es de otro sitio, o las diferentes culturas, hoy tenemos en estos momentos un momento, un contexto difícil, no solo en, por supuesto, por la guerra de Ucrania y Rusia, sino en Francia, tenemos elecciones el sábado, y tenemos a Le Pen con un porcentaje elevadísimo de un país muy moderno como es Francia, donde veis que la sociedad, hay un porcentaje elevadísimo de gente que está dispuesta a apoyar a Le Pen. Y digo esto no por cuestión ideológica, pero sí por lo que comentaba un poco de los extremos, cómo se están disparando, y sobre todo por un discurso que va justo en contra de lo que estaba diciendo, que es muy interesante, que es lo de no estar por encima de los demás y lo de la cultura de la paz. Si en las clases enseñamos que mi país es el mejor, que mi cultura es la mejor, que estamos por encima de los demás, que hemos sido potencia mundial toda la vida, estamos creando ya diferencias desde que somos pequeños y nos pensamos superiores. Y es justo los mensajes como el de Le Pen que están dando fuerza. Es los franceses, mi madre era francesa, pero es que cuando partimos de ese principio, la comunidad rumana, por ejemplo, totalmente integrada en Castellón, esa multiculturalidad enriquece absoluta. Y como digo en mi casa también, que hemos tenido varias nacionalidades. Y sin embargo parece que con la evolución del tiempo estamos creando esas barreras, incluso en las propias familias, de que somos diferentes a los demás y somos mejores. Y ya no es una cuestión de guerra fría, sino efectivamente una guerra más caliente que nunca. Y creo que todas esas iniciativas, ojalá el Máster de la Paz, sin duda que hay la Cátedra de la Paz que hay en Castellón, me parece muy interesante que lo haya citado, debería ser una asignatura obligada, como la educación física o como cualquier otra, para realmente desde pequeños entender que si partimos de la base de que no vamos a enfrentarnos, estaremos todos más tranquilos. Y un último matiz, por el tema del gas, del petróleo, de los minerales, que efectivamente también es otro ligado directamente a la biodiversidad, que seamos capaces de tener de autogenerar nuestra energía para no depender de otros países, porque al final parece que detrás de cada conflicto bélico siempre están intereses económicos. No son cuestiones también, aunque se utiliza el escudo de la identidad, de la religión, de la nacionalidad, del idioma, pero por supuesto lo que siempre hay, desde luego prevalece, es el interés de controlar económicamente la mayor parte del mundo. Y una última reflexión, creo que es interesantísimo la fuerza que está cogiendo Europa, que nunca, por eso es importantísimo el papel de la Unión Europea, de que sea un continente donde siga siendo un bloque fuerte, capaz de intervenir y de frenar esos conflictos cada vez más, desgraciadamente cada vez más numerosos. Y voy a insistir muchísimo en agradeceros que estéis aquí y, por supuesto, todo el apoyo de Escala Castelló para intentar, pues eso, propiciar esos debates. Y aquí tenemos barcos de todas las nacionalidades donde parece que en el mar, ¿no? El tema, el principio de la solidaridad en el mar entre todos, pues que se pudiera también llevar a la tierra y compartirla. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos un descanso hasta las 12:30 y 20 minutillos para que recompongamos lo que va a ser la siguiente mesa. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, yo una última palabra, agradecer realmente a todos, a nuestros amigos técnicos, que nos permitirán que lo que hemos dicho aquí se quede no solo dentro de nuestros corazones, pero que se quede, ¿no? Porque es verdad que como todo eso fue hecho como un esfuerzo un poco urgido por el tiempo, digamos, no tenemos toda la asistencia que hubiéramos podido tener con estudiantes, con jóvenes, pero yo no sabía que no habían acabado las vacaciones de Pascuas. Pero estoy segura que aquí en esta mesa consideramos muy importante haber venido aquí a Castellón con lo que representa hoy la movilización que está aconteciendo en Castellón y el clima social y cultural de Castellón. Y también quiero agradecer a nuestra amiga de Rumania, que yo tengo en mi vida, una vida un poco rumana también. Y es verdad que estamos a disposición y el Instituto SEDA, aquí está mi querido Fernando, que ha hecho un esfuerzo enorme en un tiempo muy corto, por eso yo me asocié a esto, para que podamos estar. Y espero que el año que viene, ¿no?, podemos preparar con más calma, con más tiempo, un evento donde las propuestas que fueron dichas hoy puedan ser de repente ya
una realidad. ¿Ok? Agradezco mucho a Fabricio, que fue realmente el, ¿no?, la herramienta principal de este encuentro. Gracias.